pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. A todos los hombres, en todo lugar. El libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 30, dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuánto nos ha pasado por alto el Señor en nuestras vidas? Y no os hablo solamente de los tiempos en los que viviendo sin Dios le negábamos o le maldecíamos, o desperdiciábamos el sacrificio de Cristo y su gracia, no. Hablo del total de nuestras vidas, de nuestra vida, hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces he creído que yo tenía la solución? ¿O cuántas veces he tomado decisiones conforme a mi propio entendimiento? La Biblia nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, verso 23, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y sin embargo, ¿cuántas cosas llevamos o pretendemos llevar adelante solo con nuestras propias fuerzas y entendimiento? Y al final, sin más consejo que nuestra autosuficiencia, consideramos lo que vemos y nos decimos triunfantes: esto está chupado. Y ni tan siquiera ocupa el más pequeño de los lugares que exponemos delante de Dios para su consejo y guianza. Así que hoy seguimos encontrándonos de nuevo en aquella condición en la que nos encontrábamos el día que nos rendimos ante la autoridad de Cristo. Esto es, como deudores, como seres absolutamente dependientes de esa misericordia y de esa gracia que aún hoy Dios, conforme al amor con que nos amó y nos ama, sigue derramando sobre nuestras vidas. Deudores, sí. ¿Y qué condición más especial puede haber en esta tierra que la de ser deudor del amor de Dios? La condición de conocer que Dios tuvo a bien, sin que yo lo pidiera o pudiera llegar a imaginarlo, venir a rescatarme de mi tristeza, de mi desesperanza, de la angustia y condenación en la que yo vivía. Pero seguimos, en ocasiones, repito, reinando sobre nuestra propia necedad. Y el Señor, en su maravillosa gracia, no nos abandona. Pero ahora manda, no aconseja, no sugiere, no insinúa, no. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Hoy Dios vuelve a abrir de nuevo sobre nosotros las ventanas de los cielos y a derramar su gracia sobre nuestras vidas. Hoy de nuevo nuestro Dios renueva sobre nosotros sus misericordias. Estemos pues atentos en este día a la voz de Dios, pongámonos en sus manos y confiemos en su palabra. Buscadme y viviréis. Libro de Amós, capítulo 5, verso 4. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.